Gran consternación ha generado el brutal asesinato del golfista estadounidense Patrick Landers y su novia mexicana Carla Vaca en Ciudad Juárez. Te presentamos cinco datos claves que ha dado a conocer la policía. Landers, quien además de ser un jugador profesional de golf, era dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario y había dejado la ciudad de Nueva York para pasar la cuarentena en México. Su novia Carla Vaca era maestra de educación física en una escuela primaria de Ciudad Juárez, pero había tomado un largo permiso de ausencia y solo regresó a México el pasado 9 de abril, cuando expiró su visa. En su página de Facebook publica imágenes en París y otros lugares de Europa. Informes de la prensa mexicana aseguran que los asesinos lanzaron entre 20 y 30 disparos cuando la pareja abordó una camioneta Jeep con placas de Nueva York, y que la mayoría de los proyectiles alcanzaron el asiento del pasajero donde viajaba Carla, y solo tres al del conductor. Sin embargo, la policía mexicana se ha negado a confirmar si la mujer era el objetivo de la agresión. Es así como la Unidad de Delitos contra la Mujer es la encargada de dirigir las investigaciones y aclarar los motivos del terrible doble asesinato. Encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.